Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes a todos, mis compañeros diputados y el público que nos acompaña, así como los medios de comunicación. Movimiento Auténtico Social se manifiesta respetuoso de las facultades de cada poder del Estado. Sin embargo, es importante que las modificaciones legales realizadas en este recinto legislativo pasen del documento a los hechos. Queremos que en el 2020 esté en funciones el Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo. Lo hemos dicho y lo ratifico hoy, las grandes acciones requieren de esfuerzos, pero sobre todo de mucha voluntad para iniciarlos. Y es por eso que, a pesar de que el presupuesto, los recursos humanos y materiales son limitados, para poder cubrir las demandas de los quintanarroenses al 100%, no podemos quedarnos estáticos, debemos incidir en la consolidación de grandes transformaciones. Hoy proponemos este exhorto de manera muy respetuosa para que se designe al director del Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo y se le asigne un presupuesto para inicio de operaciones el próximo año. Se puede hacer, se ha hecho, debemos sumar voluntades, como se hizo en su momento con el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnologías. Es urgente, es necesario, es imperativo que garanticemos los derechos humanos de las personas con discapacidad, que facilitemos la vida de muchas familias quintanarroenses, que cambiemos nuestro entorno con visión inclusiva. Necesitamos que se empiecen a coordinar las políticas públicas para personas con discapacidad. Queremos ver la coordinación interinstitucional, el fomento a la participación de diferentes sectores y que las acciones y estrategias de inclusión estén correctamente orientadas y para ello debemos darle vida al instituto. Hace unos días recibí un mensaje de mi querido amigo Carlos Pérez, conocido como Charlie, que muchos de ustedes lo conocen. Y hoy te digo, Charlie, desde este recinto, que nos comprometimos y estamos cumpliendo. No nos olvidamos de los compromisos. Este objetivo es solo el principio. Seguiremos trabajando porque hay mucho material para transitar. Los invito a que trabajemos juntos para decretar un Congreso inclusivo. Los invito a que asumamos nuestras responsabilidades y también empecemos con el ejemplo en casa, ya que no contamos con una instalación adecuada para personas con discapacidad. No tenemos tampoco traducción o lenguaje de señas en las sesiones. Hay temas en los que podemos sumar y aportar para beneficio de todos los quintanarroenses. Es cuanto, diputado.